todo futbolista quiere alcanzar el consolidarse en la máxima categoría y es algo que uno visualiza. Por ahí cuando no me tocaba o cuando me tocaba esperar, siempre y no me echaba atrás, siempre seguía adelante, siempre seguía trabajando y con esa visualización de que las cosas iban a llegar y más allá de que me haya tocado o que otro compañero estaba en la posición que yo ocupaba en el equipo, siempre todos vamos para adelante. Después de un año de haber llegado al club, nunca me iba a imaginar que íbamos a estar en las instancias que hoy ocupamos, todavía peleando por el primer lugar y ya clasificados. Siento que se ha afianzado un proceso y una mentalidad de que se ha plasmado no solo en mí, sino en todos los compañeros. Al igual cuando no estaba en este club, por ahí sí me había tocado anotar. No con la, por ahí con la importancia con la que haya pasado en este torneo, que bueno, ahora Lauro, que viene anotando, que viene caliente también, Keylor, que es el goleador del campeonato. A mí me gusta, soy un defensor, para nadie es un secreto, pero me gusta meter goles, ya sea de llegada, un rebote, siempre uno está atento ahí a ver qué puede pellizcar arriba. No, y jugar en el país de uno es algo que siempre soñé. Las circunstancias de la vida me llevaron a debutar en otro país, pero estar con mis amigos, con mi familia principalmente, en el país, viéndome, siguiéndome y viendo los partidos domingo a domingo y recibir ese apoyo más latente, más físico de cierta forma, porque tal vez me podrían ver ahí por internet, etcétera, pero nunca es lo mismo salir de un partido y saber que ellos están esperando o saber que ellos están sentados en la gradería. Es un sentimiento muy bonito. Me da risa porque ellos parece que lo viven más que uno, sufren más que uno, y es algo que yo no había experimentado en los 7 años que estuve allá en Estados Unidos, y me ha sorprendido bastante que ellos a veces sufren más que uno y lo viven más que uno, pero es por el amor y por todo lo que significa para ellos que uno esté en la cancha jugando. Claro, eso, ese es el éxtasis de para lo que uno se prepara desde el primer día de pretemporada. Y no, nada, yo creo que para ser histórico hay que quedar campeón. Y eso es lo que yo uso y eso es lo que busca Pérez Celedón. Sí, me ha tocado convivir en bastante ya con Keylor, especialmente que compartimos habitación cuando jugamos de visita. Y por ahí hablamos de todo. Es un jugador que hablamos desde aspectos personales de la vida hasta cosas vividas en la cancha. Un jugador que ha jugado afuera, que ha tenido selección, que ha jugado en equipo grande, que ha ganado campeonatos. Imagínense todo lo que podemos hablar, ¿verdad?